¿Sabía usted que los frascos tradicionales de la cocina ahora es tendencia traerlo de colores? Señores, yo quedé tan enamorada del video anterior donde le dimos color a estos frascos de cristal de la cocina que miren, ay Dios mío, quiero darle color a todo. Hoy vamos a darle color a la vinagreta. Lo limpié, lo lavé y ahora le vamos a dar color. Porque miren, es tan precioso ese frasco de cristal de la cocina. Así que vamos a darle color en el día de hoy a la vinagreta. Col, para quitar cualquier residuo de grasa que tenga el mismo. Una cucharadita de Boss Posh. Y media cucharada de agua. Vamos a ver si huele bien, que quede bien ligerita. Ahora vamos a agregar el color. Quiero trabajar con este color verde para el envase de aceite de oliva. Este es un color en gel. Vamos a ver, es un verde precioso. Tenemos que utilizar una brocha de celda suavecita para que no deje marca alguna. Ahora vamos a utilizar un secador de pelo o una pistola caliente. Vamos a usar la pistola caliente en una velocidad media. Usar este color púrpura. Ahora vamos a pintar el salero. Como mi sal es rosada, le vamos a poner color rosado.
Quisiera un poquito más de rosado, que quede más intenso. Vamos a ponerle un poquito más. Que el color quede un rosado más intenso. Mira qué tonalidades más lindas tienen ya estos frascos de cristal. ¡Anímate! Solo necesita colorante para alimento y pegamento Mod Podge. Así de fácil, sumamente económico. Lo tenemos en la tienda más cercana. Así que vamos a darle color a esos frascos de la cocina. Gracias por haber llegado al final del video. Hoy le dimos colores a nuestra vinagreta. ¡Anímate! Y busca todos esos frascos que tiene en la cocina y vamos a darle color. Compártelo con tus amigos. Y recuerda, si te ha gustado este video, regálame un like, que me encanta.